Hallo, ich bin Tor Alexander von DeFi.jetzt und heute gibt es das zweite Blockchain-Espresso mit dem nächsten Interview, was ich in El Salvador bezüglich der Bitcoin-Nutzung führte. Ich war da im Hostel Don Luis abgestiegen und habe da mit den beiden Söhnen, die das Hostel jetzt leiten, gesprochen. Im ersten Video ging es allgemein zu Bitcoin und heute tauchen wir ein bisschen tiefer ab. Thema ist auch einige Male die Shibo-Wallet. Und nun wünsche ich viel Spaß. Wenn du dich für Themen um dezentrale Finanzen interessierst, freue ich mich über ein Abo des YouTube-Kanals, über einen Daumen hoch, über einen Kommentar und auch, wenn du in unsere Telegram-Gruppe kommst. Und nun viel Spaß mit dem Interview. Hola, Aaron. Tú estás hermano de Luis, correcto? Y tú trabajas en este hotel también. También. ¿Y cómo es tu experiencia con el Bitcoin? Con el Bitcoin. Siento que el hacerlo como una moneda de uso directo, se podría llamar así, nos ha beneficiado bastante. ¿En qué aspecto? Más que todo con los extranjeros. Hay muchos extranjeros que minan sus bitcoins, pero no los pueden usar, ya que en sus países no es como que legal comercializar con ellos, ¿verdad? Entonces vienen al país, aquí a El Salvador, que aquí es una moneda virtual que se usa diariamente. Y compran acá, se hospedan, pagan con bitcoin en cualquier parte. ¿Y compran, ¿verdad?, casas y compran, también? Sí. Compran casa, incluso pueden ir a la tienda y comprar tomates, verduras, bananos. Y pagan con bitcoins, o sea, de manera virtual pagan con bitcoins. Siento que eso ha venido a beneficiar mucho en cuanto al turismo por parte de los extranjeros y también a la economía de El Salvador. Este usuario de Bitcoin es un beneficio para El Salvador. Sí, es beneficio. Y es una buena cosa que tu presidente establecer para este usuario de Bitcoin en El Salvador. Sí. Yo siento que sí es bueno. Sí. Y pero él empieza el paga con Bitcoin muy rápido, en muy corto tiempo. Sí. En mi experiencia, al recibir pagos con bitcoins en la aplicación Shibo Wallet, yo tengo la opción de retirarlo a mi cuenta bancaria personal, ¿verdad? Yo recibo los pagos y la transacción de la Shibo Wallet, que es la wallet de El Salvador, a mi cuenta bancaria, lo más que se ha tardado son 4 horas. Aunque en el aviso que aparece dice que su transacción puede realizarse en un máximo de 24 horas. Entonces puede realizarse como en 16, 20 o incluso en una hora. Entonces ahí es dependiendo el funcionamiento de los servidores que se tenga en ese momento. ¿Y este llama tu Shibo Wallet trabaja con tu cuenta en tu banco? Sí. ¿Y si tú no tienes una cuenta en un banco? ¿Qué? La puedes retirar en un cajero de Shibo Wallet. Hay cajeros como las de un banco, un ATM. Okay, tú vas a un cajero y retiras tu efectivo directamente del Shibo Wallet. Y pero yo soy extranjero, yo no puedo hacer esta cosa. Sí. Acá en El Salvador hay, si no me equivoco, hay dos cajeros, Eternum se llaman, algo así, donde tú puedes retirar de una wallet externa a Shibo Wallet. Sin ningún problema. Tú puedes. ¿Y cómo este cajero se llama? Se llaman Eternum, los cajeros. ¿Eternum? Eternum. Ah, ok. Sí, ellos cobran una comisión. ¿Cuánto porcentaje? Te cobran, de cada $100, te cobran entre 5 a $7. O sea, tú retiras, que vas a poner, retiras 100, por ejemplo, pones que vas a retirar 100 y recibes $93. ¿Qué es el porcentaje de los visitantes en tu hotel que pagan con Bitcoin? ¿Cómo? Pagan 2 de cada 10 personas pagan con Bitcoin.
Dos de cada, dos de cada 10 personas mucho. Pagan con Bitcoin. Mucho. Sí. ¿Y qué tú, cómo tú haces con este Bitcoin? ¿Tú cambias en dólares o tú esperas que el precio suba? Yo en lo personal, cuando me pagan en Bitcoins, puedo convertirlos directamente. Usted me envía Bitcoin y yo puedo configurarlo a recibir dólares. Pero tú necesitas pagar tu impuesto con dólares. Correcto. Este es lo... Entonces, yo lo tengo que usted me envía Bitcoin y yo recibo Bitcoin. Si usted me envía dólares de su wallet, yo recibo Bitcoin. Espero una semana, dos semanas, a ver si sube o baja. En el momento en que suba, yo lo convierto a dólares. En la wallet que nosotros utilizamos, el movimiento es fluctuante en cuanto al Bitcoin, ¿verdad? Pero en dólares no. Entonces, cuando sube, yo lo cambio a dólares. Y cuando baja, yo lo cambio a Bitcoin. Y así me mantengo un mes y lo retiro. Y este llama, tú necesitas ver todos los días el precio de Bitcoin en dólares. Yo no paso muy pendiente diariamente si sube o baja. ¿Verdad? Yo lo dejo en la aplicación, cada dos, tres días veo si subió, lo cambio. ¿Y qué tú piensas es el precio de Bitcoin en el fin de 23, el año 23? ¿Qué cuánto costaría un Bitcoin al final del año 2023? 2023. Yo siento que el Bitcoin puede continuar subiendo. Puede continuar cuánto? Subiendo, se podría aproximar quizá a $70,000. $70,000. Pero el precio del Bitcoin era un poquito más de 60,000. Era un poquito más de 60. Y 70,000 es no mucho más. No mucho más, pero bajó. Hace poco tuvo un bajón como hasta $23,000, si no me equivoco. ¿Y cuánto tú piensas el precio de Bitcoin? ¿Toca el precio de $100,000 en cuál año? Pienso que podría tocar, estamos un poco lejos, ¿verdad? Dado a que eso es como el Bitcoin se maneja como una caja. Pues ellos ponemos un dólar, si no me equivoco, y hay $2. Y en ese momento usted los puede retirar, puede convertirlos, ¿verdad? Y luego el precio del Bitcoin puede bajar. Viene otra persona y le sigue poniendo. Hay muchas personas que pueden transferir sus dólares a Bitcoin y en ese momento va a subir. Pero en otro momento los pueden retirar y el Bitcoin va a bajar. Siento que para que pueda llegar a un nivel de $100,000 y se mantenga entre $110,000 o $90,000, ese promedio, siento que estamos como a unos 2 años, 3 años más o menos. ¿Cómo es la moneda de Bitcoin con contra o como la moneda de gringos, de dólares? De dólares. ¿Cuál de esta moneda es mejor o son los dos lo mismo? ¿Qué tú piensas? En comparación, el dólar, si no me equivoco, ha tenido como que una alza. ¿Qué es una alza? Una alza es que ha incrementado su valor en comparación, lo vamos a poner en comparación al euro. Euro es un otro. Es otra, ok. Eso es como un pequeño de dólares. Sí. Pequeño, okay. Mano. Entre Bitcoin y dólar, en lo personal, porque a mí eso de que a veces baja, pues pierdo dinero, ¿verdad? Cuando baja y tengo en Bitcoin, pierdo dinero. No ¿cuál de esta moneda es mejor? ¿Tiene más valor en... Si tú quieres va al futuro, ¿entiendes? El Bitcoin, ¿por qué el Bitcoin? ¿Por qué no el dólar? Ok, el Bitcoin, así como pues el dólar ya, o sea, se va devaluando, poco a poco se va devaluando, aunque ahorita está en un nivel un poco alto, se podría decir, pero se va devaluando. En cambio el Bitcoin en sus subidas y bajadas va subiendo y va bajando, pero su línea no es recta, sino que cada vez va subiendo un poco más.
va subiendo poco, aunque sus estadísticas pueden ser 20.000, 30.000, 20.000, 30.000, 35, 25 y así poco a poco, pero va subiendo. Cada vez su valor se va incrementando, aunque en algún dado caso sí puede bajar, pero no bajaría mucho. Lo que va haciendo es incrementarse, incrementarse, incrementarse. Depende de cosas del presidente de Gringolandia. Exactamente. Si él imprimió muchas más dólares, el valor de dólares puede bajar. Puede variar. Muy rápido. Pero si él dijo el dólar es solo papel con color, no moneda, ¿qué tú puedes hacer con tu cuenta en dólares, con en tu banco? Lo que podría hacer es transferir, o sea, moverlos a Bitcoin y queden en Bitcoin. Si tú no puedes, oh, ahí es. Creo que es un grande problema para un país que usan dólares. Sí. Porque dólar es una moneda que controla un otro país. Es controlada. Como el euro. Exacto. Hay una institución en Europa que emite euro, uh-huh, y los países usan una moneda extranjera. Ellos no tienen control sobre, uh-huh, esta moneda. Y como el dólar en El Salvador es también, pero el paralelo USA de Bitcoin es una buena solución, porque el Bitcoin no puede prohibido de una institución, de un gente, de un gobierno. Uh-huh. ¿Tus amigos, qué piensan ellos acerca Bitcoin? De Bitcoin, yo tengo unos amigos muy cercanos. Mi círculo son de seis amigos. Uh-huh. Seis amigos más o menos. Entre ellos hay tres que les gusta usar Bitcoin. ¿Qué mucho? ¿100%, 8, 60? Un porcentaje de cuánto les gusta, se podría decir que un 80%. Uh-huh. ¿Verdad? Ellos vamos a comer a algún lado y ellos pagan con Bitcoin. O sea, uh-huh, le voy a transferir con Chivo Wallet. Chivo Wallet. Ellos efectivos casi no usan. Ellos manejan más que todo su dinero virtual, incluso usan más la Chivo Wallet que tarjetas de débito, como Visa y Mastercard. Sí, porque esta tarjeta de débito es controlado de gringos. Sí, exacto. Y este Chivo Wallet es un producto de tu país. Exacto. Okay, ¿qué tú piensas es el futuro de Chivo Wallet? Ok, el futuro de Chivo Wallet, siento que sí, tiene mucho potencial. Uh-huh. Tiene mucho potencial. ¿Solo en El Salvador o en otros países también? En cuanto a Chivo Wallet, sí, como es salvadoreño, uh-huh, tiene mucho potencial acá. Uh-huh. Y puede crecer aún más. Uh-huh. ¿Verdad? El dinero físico, el papel impreso, eso ya está quedando atrás. Ya la gente casi que no utiliza eso. Hoy, pues, utilicen sus tarjetas o Chivo Wallet. Siento que la Chivo Wallet va a seguir creciendo aún más. Tiene muchas funciones, como lo mencionaba mi hermano hace un momento. Él recibe sus remesas, depósitos, dinero del extranjero a través de otra cuenta externa que no es Chivo Wallet. Pero sí se puede depositar a la Chivo Wallet sin ningún problema. Y eso, pues, beneficia porque no te cobran comisiones. Uh-huh. Yo sé, ¿no? No te cobran comisiones, el dinero te cae al instante, no haces filas. Entonces siento que por ese lado a la población le puede gustar mucho más todavía. Y si tú recibiste un gran monto de Bitcoin, ¿tú necesitas explicar por qué o de dónde? No necesito. Si yo hago una transacción con, por ejemplo, 10 Bitcoin, ¿tú no necesitas explicar? No hay ningún problema. Uh-huh. No hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Con gusto.